Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Last Day on Earth. Ya se acerca nuevamente el evento del criador de perros, ahora con la novedad del Rottweiler. Lo malo es que todavía no está disponible para conseguirlo en el juego, lo cual es una mala noticia, la verdad, pero yo ya no aguanto, la verdad, sí me quise comprar unas cuantas estas para hacer una apertura. Pero antes que nada, yo tengo ya algunos perritos por aquí. Saben que yo estoy queriendo conseguir un amigo leal con líder al 5. Siguen mis esperanzas todavía en algunos perros. El evento pasado me decepcioné muchísimo porque yo hice varios cruces, tuve muchas posibilidades y no me salió nada, la verdad. Así que bueno, ahora tengo esperanzas en uno solo. Lo malo es que otra vez tengo muchos machos de una raza, muchas hembras de otra, y lo que no comparto es que la caja de perros ahorita tiene solamente un número limitado de espacio, porque ahora, como son 4 razas, ya puedes conseguir más aún así sea en la tienda. El cruce de perros va a ser fatal porque está súper desbalanceado esto. Parece que es a propósito. A veces abres una caja de perro y si tienes todos machos te siguen tocando machos, ¿no? O yo tengo mucha mala suerte, la verdad. Pero bueno, si se fijan, aquí tengo los perros que había criado la vez pasada, tengo algunos que son nuevos. Tengo para poder subir uno a líder al 5, que sería un pastor, que es el único que me quedó de la temporada pasada. Había yo tenido la probabilidad de tener un husky, pero subí a nivel 4 sin amigo leal. Y así me ha pasado con otros. Bueno, aquí están los perritos, es lo que les digo, es solamente de pago. Bueno, aquí, por ejemplo, estos son los precios que maneja la tienda aquí en Ecuador. Y voy a comprarme unos 5. Entonces, tengo los 5 ya. Y como les digo, yo quiero unos Rottweiler, pero está bien complicado, la verdad. Si con los pastores, que son bien comunes, me ha costado tratar de llegar a poder tener un amigo leal. Imagínense lo que es estar compra perros aquí. Es, no, yo no comparto esto, la verdad. No sé cuándo lo meterán en alguna zona, algún evento para que te puedas ganar. O ahora mismo, no sé si este nuevo evento de criador de perros. Ah, no, ya están marcadas las recompensas y son solamente puntos de experiencia. Pero deberían permitirte conseguirlos en algún lado. Y todavía me quedan, de hecho, muchas dudas con el Rottweiler. Más luego les voy a mostrar la descripción. Bueno, y voy a empezar a abrir. Y el primero es un Rottweiler. Es de rango 1, pero al menos ya tengo otro más. Rango 1 también, por suerte. Ahora hay que ver también que puedan ser de género distinto. Miren, un Corgi de rango 4. Directo de rango 4, genial. Este puede ser el que te dé una moneda de oro diaria si es que lo tienes almacenado. ¡Uno de rango 3! ¡Ay! Este quisiera que hubiese sido de rango 4 de una vez. Y otro, tengo un husky de rango 2. ¿Se imaginan en dónde a la primera me hubiese tocado un...? Miren, son 4 perros nuevos, 3 Rottweiler, un Corgi y un husky. Bastante bien, la verdad. Yo había escuchado que en esas aperturas les había ido muy mal a la gente que ha comprado. Es que es muchísima la probabilidad de que te toque un perro bueno o un perro básico. Por ejemplo, te puede tocar un Pastor 1, un Rottweiler 4 y así. Entonces, son estos los que tengo. Un Husky nivel 1, un Rottweiler nivel 3, un Corgi o Corgi, no sé cómo se pronuncia, nivel 4. Y 2 Rottweiler nivel 1. Voy a abrir estos 2 Rottweiler porque sí o sí van a subir a nivel 2, así que no me hago problema. Así que vamos a ver. Otra cosa es que vamos a ver si es que me sale macho y hembra, porque de nada me sirve tener machos o hembras y después no poderlos cruzar. Ese es el lío también. Por eso la caja de perros, y bueno, es un macho. Qué bonito que se le ve con el collar y ese huesito que tiene ahí colgando. Y ahora el otro es macho, y es lo que digo, se van a amontonar demasiado los perros, y por más que estés cruzando vas a tener entre buena y mala suerte, y está muy poco, la verdad. Esto tienen que ampliarle siquiera al doble
Porque para tener perros buenos de nivel ya alto, se están. Bueno, yo no entiendo muy bien, la verdad. Ahora veo que medio últimamente está haciéndose un poco de pavo el juego y no me gusta eso. Pero por ejemplo, los perros ahorita para que puedas tener unos de buen rango, aparte de suerte, como la del Corgi ahorita, este también le voy a abrir. Porque ya no tiene probabilidad de que en el evento suba de rango, entonces este ya es nivel 4, está al máximo, así que lo voy a abrir de una vez, le voy a mandar a la caja de perro. Pero es lo que digo, se está haciendo muy de comprar cosas como fue en la feria. Esperemos que ahora la feria sí mismo no tengas que gastar sí o sí y que te permita alcanzar todas las recompensas. Entonces, a la caja de perro, este es un macho y no tenía para ver videos y que crezca, porque justo me habían pedido los saqueadores, entonces me toca esperar. Y ya, me toca esperar hasta que sea el momento. No puedo y no quiero gastarme 70 monedas adelantando, no tengo muchas monedas, así que a esperar. Pero mientras tanto, yo ya estoy juntando esturiones. No me ha salido mucho el evento de pesca, la verdad. Me voy a quedar con este Rottweiler para el evento, porque ahí hay la probabilidad de que. ¡Ah, no! De hecho, no me serviría porque no lo voy a cruzar. Entonces, este sí o sí ya va a ser nivel 3 porque es cachorro. Entonces, bueno, al momento del cruce es en donde hay la probabilidad de que suba de rango. Pero bueno, lo dejaré para abrir en evento en todo caso. Y de una vez, este se va también a la cajita de perros. Es hembra nivel 2. Y es lo que les digo: todos mis perros husky machos son nivel 3. Todas mis perras hembras son nivel 2, por Dios. Aparte de eso, no sé si deberían poner algún tipo de opción para que te deje cambiar el género de perro con algún tipo de cosa o algo, porque está muy limitado, no me gusta, está como desbalanceadísimo esto de aquí de los perros. Está bien que al momento de que cruces, ya tienes la probabilidad, pero también sería bueno que ya con otra receta o algo así te permitan que el perro que vas a sacar sea macho o sea hembra, o que te dejen ver el género, así tú lo abres o no lo abres y no ocupas espacio en la caja de perros, porque es lo que les digo, la vez pasada yo no podía dejar a mi amigo Leal porque estaba todo lleno y a veces no me gusta llevarlo, entonces tuve que cargar con él a todo lado y ahora mismo ya son otras dos razas, miren, ya tengo dos perros que están ahí prácticamente inútiles porque van a estar estos nivel van a ser a nivel 1, no los puedo cruzar, quién sabe cuándo pueda volver a comprar otro cesta de perros que me vuelvan a salir estos Rottweiler y que sea nivel 1 para poder cruzar. Entonces, no está tan chévere esto de los perros ahora mismo, la verdad no me gusta, no me gusta, no me gusta cómo se está manteniendo esta forma de adquirirlos y de poder cruzarles, porque si es solamente de pago está fatal, la verdad. Son $7, $6.99 que yo gasté en los 5 perros y no me gustó. O sea, está bien porque me tocó, bueno, ya un Corki de nivel 4, pero los otros tengo que cruzarles y para poder cruzarles tengo que comprar. Entonces, fíjense, yo ya tengo esturiones aquí listos para hacer lo siguiente. Me va a tocar hacer el plato que es para que me toquen perros machos o perros de hembra. Y también me voy a hacer. Hay un plato que no lo tengo todavía, que es que te da más probabilidad de obtener al amigo leal. Ahorita tengo solamente una oportunidad cuando consiga una perra hembra nivel 3 pastor. Entonces, este evento para mí creo que va a ser muy malo. Estoy atascado allí, no puedo. Como les había mostrado en un video anterior, les voy a dejar una tarjetita aquí que hice muchos, muchos cruces de perros y también me quedé con las ganas de poder obtener el amigo leal con líder al 5. Ahora, hay otra cosa que también todavía me quedan muchas dudas y en las descripciones de los perros dicen claramente cuál puede ser amigo leal. No sé si el Rottweiler se fijaron ahí en la descripción, pero el pastor sí te dice que es amigo leal. Igual el husky sí te dice que es amigo leal. El Corgi te dice que se vuelve afortunado, pero el Rottweiler es un poquito confuso porque dice que puede ser un poco más resiliente cuando es amigo leal, pero no sé si es que él puede tener el rasgo de amigo leal o te va a dar algún este tipo de resiliencia a tu perro que es amigo leal, que puede ser pastor o husky.
Entonces, me quedan muchas dudas todavía, así que será esto con tiempo o sí que Fir lo va aclarando. Entonces, yo no creo que vaya a comprar más perros ya. Salvo que la compra semanal, yo hago una compra semanal que es 99 centavos para poder acceder a la gasolinera y ahorita es un reanimador, salvo que me compre una cajita ahora de perros, pero no lo sé, la verdad estoy todavía dudando eso. Y esta comida de perro también que tengo una cuanta que la verdad es como inútil, entonces bueno, ya se acerca el evento de perros, así que voy a ver si es que puedo ahora sí tener el amigo leal, tengo solamente un chance y lo demás sería ya esperar a ver cuándo pueden poner el resto de perros para conseguirlos en eventos, en algún lugar, aun así sea un poquito complicado de acceder. Y a esperar, como digo, porque ahora mismo no me gusta cómo está yendo el tema de los perros, la verdad, está feíto, 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 ya de por sí es complicado y ahora está un poco más, incluso por el espacio. Bueno, espero que ustedes tengan muchísima suerte si deciden comprar estas cestas de perros. Y ya estaremos hablando cualquier cosa ahora que se viene el evento. Ah, tengo acceso a la zona VIP también por la compra que había hecho y ya estaré contándoles qué voy a hacer con la brutalizadora. Y bueno, yo me despido, nos estaremos viendo en otra ocasión. ¡Hasta pronto! ¡Chao!